Padrenos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pisteo con Andrew, bienvenidos a Jimador Seltzer 4.0 grados de alcohol con 350 mililitros a 25 varos. Corre la intro, papu. Padrenos, ¿cómo están? Les saluda aquí Andrés, bienvenidos a Pisteando con Andrew, bienvenidos a Seltzer Berry del Jimador, lanzado apenas hace 2-3 semanas a la hora de subir este video. Precio de introducción a 25 baros, 26 en algunas zonas, dependiendo de lo que desees. Jimador se une al mame de la Seltzer, y quieras o no, por experiencia, al momento que subí los 4 capítulos de la su competencia y estos dos y este... Pues sí, ya. Y eso que comí, güey, porque ando ya así como que, ay, hijo, su pinche madre. O tenía rato que no pisteaba. Hace 3 días. ¡Ah! No, güey. Sí, pisteo. Chido. Una cosa es pistear, otra cosa es ponerse pendejo, güey. No sean pinches malas copas, culeros. Vamos a ver. Ese sí, el berry. Ah, mira. Ah, pero el saborcillo. Bueno. Del Jimador. ¿Qué vamos a hacer del Jimador? Bienvenidos a este análisis de entrada. El pinche aroma está penetrante. Fuerte, güey. Por eso, ah, cabrón, ya tienes olfato. Sí, tengo olfato, pero pues no mames. Háganlo fuerte, culeros. Bueno, a lo que nos truje, oye, si está fuertecillo, está presentable, nada mal para un high bulero, güey. Ay, perdón, es que ya llevo. Tiene buen aroma. No está, es que a lo mejor llega un punto de que se te sepa el putazo desabrido. Leve y luego se baja, pero como que te tienes que adaptar, güey. Entonces, no está mal, pero no se acerca. No, todavía si fuera de mango, güey, esto parecía el Fitzer, güey. Hijos de su pinche madre, hagan bien las cosas, cabrones. Ay, güey, te voy a ser honesto, güey. No te acerques, güey. Sí, morra, si te gusta, éntrale. Pero sí me supo. Si Fitzer está culero, este es menos culero que la Fitzer, güey. Perdonen, pero soy yo así de ojete. Ah, Jimador, mejor el sabor, güey. Ojo, y eso es. Ya si te acostumbras, ya si te vale verga, ya si dices, chinga tu madre, Andrés, sí, güey. Sí, porque al final como que le falta ese saborcillo, está muy insípido, efervescente, no tiene mal sabor, pero como que no se pierde, así como que berry, al final son las notas, es el putazo fresco, efervescente y al final las ligeras notas del berry, pero no, güey, no, te voy a ser honesto, es de baja, este es de tabla baja media, güey. Entre los últimos 5 lugares, güey. Si no es que el... uno antes del penúltimo. Pero dices, te lo acabas, es perro. Se me estoy sacrificando, puto. Pero bueno, párenlo. Le falta mejorar. El berry no. No fue de mi agrado completo, pero si te lo estás tomando, güey, porque si al final tiene ese ligero berry que sí está chidillo, neta, sí, por eso me lo tomo. Culero, no. Propuesta mejorable, bastante. Lo peor que has probado, no he probado. Ay, güey, he probado cosas culeras, güey. Saludos, Cluster, ¿cierto? Pero bueno, saludos, tócate like. Bueno, total. Saludos, Libertad Blonde Ale.
Total, bueno, ya me cayó el hocico. Pero no, esto no está tan culero, está así como que así como que casi casi llegando al sótano de lo así como que lo menos pinche, pero bueno, así lo describo. Párenos, si quieres, date. Si te gustó, ráyame la madre. Párenos, espero que te haya gustado. Comparte el like. Ayúdame a llegar a los 1000 suscriptores. Ya, güey. Ya, ya. Tira para ello, güey. Ya para que reproduzcas muchos videos y listo. Cuídate, nos vemos por la otra. Y ahí te ves. Arre.